La película realmente tuvo una muy buena aceptación de parte de la gente. Tuvimos una linda cantidad de participantes que se quedaron, bueno, aparte durante toda la película, después en el debate. Fue difícil terminar con el debate porque la película gustó tanto y por ahí de golpe no había debate, sino que todos estaban de acuerdo y se sacaba tanto tema. Es una película que trata, hablando de todo sobre mi madre, ¿no? Una película que trata de muchos temas y que son tan actuales, si bien está hecha hace 10 años atrás. A nosotros nos toca muy de cerca, bueno, y eso fue un poco lo que queríamos hacer desde la biblioteca, tocando el tema de la mujer, por el mes de la mujer, y aparte un poquito el tema de la memoria, porque justamente los protagonistas son emigrados argentinos, ¿no? Fue un buen disparador la película para generar debate que tienen en la agenda de próximos eventos de este tipo. Sí, el día 2 de abril están los títeres, vamos a dar una. Sebastián Correa va a hacer una presentación de títeres que se llama El panadero y el diablo, una obra muy conocida. Bueno, y se va a tratar justamente el tema de hacer un paralelo con la memoria, con el Día de la Memoria. ¿Dirigido a adultos? A adultos y a niños. Esta vez, o sea, tratamos también, si bien los niños son los que acaparan la atención de los títeres, el por qué no a los adultos del títere es un poco nuestro objetivo esta vez. Entonces, invitamos especialmente a los adultos a que vengan porque después el debate va a ser en función de lo que se trate el tema, ¿no? ¿Está definido el horario? Sí, a las 19 horas del día 2 de abril. ¿Planean otros ciclos de cine debate también? Sí, nosotros vamos a seguir después con una película. Ya tenemos varias películas elegidas. Hay una de ellas que es La Ola. Ya vamos a ir pasando las fechas, ¿no? La Ola, después Made in Argentina. Bueno, y en lo sucesivo, Los Coristas. Va a haber varias películas que toquen diferentes temas.